no hay tiempo que perder. Hay algo. Comida. Comida sabrosa. ¡Eso! ¿Quién es? Averigüe los controles de puertas y ascensores y bloquee los pasillos que no...
¡Mirad! ¡Ah! ¡También pueden matarme a mí! ¡Viva esto, ratas!
¡Artyom! ¡Lo sabía! ¡Detrás! ¡Ah! ¡Siempre hay alguien como tú! ¡Un héroe! ¡No salvarás a nadie! ¡Igual que los demás! ¡Así! ¡Quieto! Sí, sí, pero ¡suéltalo! ¡No me mates! ¡Ahora! ¿Recuerdas lo que te dije? ¡Hay un... ¡Basta de chicha! ¿Estás bien, Artyom? Gracias a Dios. Informemos al coronel. Papá, soy yo. En la enfermería. Estoy con Artyom. Hay un ascensor justo al final del pasillo que conduce al centro de mando. Vamos, pero no demasiado rápido. Tengo que recuperar el aliento. Todo este asunto. Creía que no veríamos nada peor que la secta del Volga. Ese Silantius y sus malditos fanáticos. Pero no. Parece que la cosa aún podía ir a peor. Podríamos haber muerto antes. Aquí casi nos devoran. Ese cerdo es increíble. Y pensar que antes era médico. No importa. Veremos qué pasa ahora. Después de todo, sobrevivimos a él. Gracias a Dios, Ana. Jamás me lo había perdonado. Estoy bien. ¿Cómo íbamos a saberlo? ¿Quién iba a saber que estas criaturas llevan 20 años comiéndose a la gente? Es inconcebible. Lo siento. Me entusiasmé como un recluta novato. El ministro iba a recibirme. La vanidad me volvió complaciente. Incluso saludé a esos demonios. Joder, con el arma. Estos monstruos mentían igual que los observadores de Moscú. Aquellos engañaban a la gente para seguir vampiros. Pero esto... Bueno, ¿y qué hacemos ojalá ahora? Ojalá lo supieran. ¿Ha encontrado algo, idiota? Bases antiaéreas, hoteles, la información está obsoleta. Los enlaces están caídos. Los que están dominados funcionaron varios años después de la guerra. ¿Qué es eso de ahí? Castian 1, centro de comunicaciones. Hay otro exactamente igual en Novosibirsk. ¿Piensas llevarnos a algún otro búnker ahora? No lo sé, Ana. Tenemos que tomar la decisión. ¡Correa, señor! Odio interrumpirle, pero aquí dentro empieza a hacer mucho calor. ¿Ha conseguido todo lo que ha podido, idiota? ¡Nos vamos! Un momento, voy a terminar de romperlo todo. ¡Vamos, vamos! Muy bien, listo. Creo que no tenías que haberte puesto así. Estamos todos en lo mismo. La verdad es que sí.
Lo que me preocupa es qué pasará si la próxima vez no salgo. Llevas razón, por supuesto, pero ¿planeas vivir para siempre? Claro. Razón de más para luchar y pasar todo el tiempo que puedo con ese chico de ahí. Le he cogido cariño. Pero, tío. Solo quería terminar esta cinta para no llevarla de vuelta. Este lugar ya es historia. Supongo que es hora de encontrar el verdadero búnker del gobierno. Ah, y pensar que creía a esos capullos de la Hansa. Creía que Moscú estaba bajo el mando del cuartel general. Que nos habían ocupado, que seguíamos en guerra. Que aquí había generales dando órdenes. ¡Oh, he sido un imbécil! Repito la pregunta. ¿Qué hacemos ahora? Podemos volver a Moscú. Contarles la verdad sobre la guerra. El gobierno. Nos dispararán al vernos. Incluso si logramos entrar, ¿qué podemos hacer contra la Hansa? ¿Quién nos creerá sin pruebas? ¿Y si volvemos al Volga? ¿Podríamos vivir allí? ¿Y qué hacemos con los lugareños? No estaban muy contentos de vernos allí. ¿Los matamos a todos? ¿Hay alguien dispuesto a ello? En Moscú, Artyom soñaba con encontrar un lugar habitable y crear una colonia en él. ¿A qué esperamos para hacerlo? La idea es buena. ¿Pero cómo encontramos ese lugar? ¿Seguimos viajando? La Aurora necesita un reacondicionamiento. ¿Qué haremos si se avería? ¡Satélites! ¿Cómo que satélites? ¿Quiere abandonar el maldito planeta? Hay un centro de comunicaciones vía satélite en el Mar Caspio. Sobrevivió a la guerra. ¡Ah! Si recuperamos los datos obtenidos por los satélites... No tendremos que movernos a ciegas. Los mapas de radiación, incluso las imágenes por satélite, podrían sernos de ayuda. Es una idea. ¿Qué pasa si allí hay algo peor que los caníbales? Tal vez, pero... Primero, esta vez seremos muy cuidadosos. Y segundo, ¿alguien tiene una idea mejor? Yo no. Pues entonces tenemos un nuevo plan. Artyom, ¿buscamos ese lugar que querías? ¡Toca la bocina! Tres meses de travesía.
Tres meses de pruebas constantes. Pero después de lo de Yamantau, estamos listos para lo que nos depare el destino. Apenas unos kilómetros nos separan del centro de comunicaciones Caspian 1. ¿Los mapas que alberga revelarán un punto sin radiación donde al fin podamos asentarnos? No lo sé. Pero ¿qué nos queda sino la esperanza? El desierto pasa factura. El equipo sufre las consecuencias del calor y el cansancio. Y la aurora no está en plena forma. No nos queda carbón y tenemos que quemar lo que hay disponible como combustible. Traviesas viejas y ramitas. No soy muy fan de este sitio. Solo hay arena y hace calor. Me encuentro fatal aquí. ¡Un coche! ¿Qué cojones, tío? ¡Atión! ¡Un coche! ¡Saul, mira! ¡Ahí hay una mujer! ¡Bajando! A mí tampoco me gusta esta bienvenida. ¡Vamos! Se han parado en ese pueblo. Parece que alguien vive ahí. Ya veo. ¿Cómo están los hombres, Damir? Estefan es el que está peor. Aunque los demás tampoco están muy bien. Solo podemos combatir los que estamos aquí. Gracias. Ana, Damir y tú reconoced el área. Hay que encontrar el maldito búnker y acto seguido ponernos en marcha. Puede que tengamos problemas para ponernos en marcha, coronel. En la caldera no queda agua ni para hacer un té. Y estamos sin carbón. Ah, ya. Eso también habrá que solucionarlo. Ana, Damir, una tarea más. Consigan agua y combustible. De acuerdo. Sam, prepare a los hombres. Hay que montar las defensas. Recibido. Nos vemos. Intenta ir con cuidado, ¿vale? Artyom, debemos descubrir quiénes eran los del coche. Parecen bandidos normales, pero no podemos arriesgarnos. El coche se dirigía al pueblo. Parece que allí tienen un repetidor, lo que debería darnos la información que tanto necesitamos ahora. Sal para allí en cuanto estés listo. Crest, ¿su dresina puede tirar del tren? Hola, Artyom. ¡Despejado! ¡Libre! Bueno, ¿cómo encuentras las instalaciones, idiota? ¿Vas a hacer una salida? Pues mira esto. Acabo de terminar esto ahora mismo. He vaciado un par de balas de tijar y las he llenado de explosivo. Así que ya tenemos munición explosiva. La puedes hacer tú mismo, es muy fácil. Y no olvides limpiar las armas regularmente. Con toda esta arena... La puedes hacer tú mismo, es muy fácil. Y no olvides limpiar las armas regularmente, con toda esta arena...
¡Maldita sea! ¡Cómo pica el sol hoy! Vale, montad el perímetro. Tú a la parte de atrás del tren. Idiota, tú a la máquina. Yo limpiaré el sitio. Luego traeremos a Estefan. Aquí se está más tranquilo que en el tren. Tu palabra es la ley, mi señor. ¿Puedo empezar ya? ¡Empieza! Vale, me marcho. Aliosa se está esforzando demasiado. ¿No le dará una vida cuando traigamos a Estefan aquí? Bueno, yo también me voy. Oh,